Parecen narcotraficantes, tío. Hijos de puta, me tienen mi planta. Va. ¿Qué pasa? Las hemos pasado por la floristería. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué habéis dicho? Un regalito, tío, ¿te gusta? Sí, déjala por ahí, que queda bien. Muchas gracias, chavales. ¿Y por qué me la habéis llevado? ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow, ¡queda perfecta! ¡Wow, bro! ¡What the fuck! ¡Oh, my God! ¡It's so big! Oh. Déjala en su sitio, por favor, ¿eh? Déjala en su sitio, porfa. Déjala en su sitio. Venga. Gracias. Ah. Le ponemos un nombre, le ponemos un nombre. ¡Perro Venega! ¿Cómo le quieres poner de nombre? Planti Mategotica. Y ya tenéis a la venta la nueva Planti Mategotica. La única en el mercado. Algunos centímetros más tarde. Bueno, chicos, estamos en un nuevo vídeo. Esta vez estamos en mi casa. Estoy un poco cansado, no sé por qué, pero voy a hacer. Es que no sabía cómo hacer la introducción. Y he dicho, grabadme y voy a hacer la introducción, ¿de acuerdo? O sea que vamos allá. Hoy hace un día caluroso. ¿Podemos ver por ahí? ¿Podemos verlo? Enfoca. No, 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 el día caluroso. El día caluroso que hace. Se nota el día caluroso que hace, que hace mucho calor, ¿eh? Como hace tanto calor, nosotros vivimos aquí en la montaña. No tenemos lo que viene siendo playa. Venir a por mí, pero con la cara destapada. Es que el día es... Mira que... Oh, qué tiempo más. ¡Hijos bonito de puta! Haremos luego un paseito por ahí y vais a flipar, ¿eh? ¡Hijos de puta! Bueno, ¿y qué haremos en este vídeo? ¿Qué teníamos pensado hacer? Algunas cosillas interesantes. Hoy os traemos un reto. Un reto que consiste en... Espera. En... ¡Hijos de puta! Un reto que consiste en... hacer chistes... ¡Yo, qué original! ¡Wow! Pues bueno, vamos allá, vamos a hacerlo bien. A ver un par de chistes. Hace buen tiempo. Y hace buen tiempo, se está muy bien. Vale, tenemos aquí la mangarita, ¿eh? Podemos verla, sí, así de una forma artística. No, lo que haremos es un chiste o un par de chistes y nos lo podremos ir. Mira, si se me ríe él en la puta cara, le hago ratatata. Él me va a explicar un par de chistes. Yo también se los voy a explicar. Y la gracia es no reírse. Quien se ría, mi colega tiene esto por aquí y lo que hará... Joder, está fría. Lo que hará es, pues, metérnosla por el culo. Toma, 100.000 likes. El otro día se me escapó un pedo en frente de mi amigo judío. ¿Te lo imaginas? No puedo, espera, espera. Este tipo de chistes no, tío. Bueno, espera, déjalo terminar. No, termina, le dije, un poco de gas no mata a nadie. Y ahora no me habla. Damn. ¿Sabes cuál es el juego que más les gusta jugar a los cerdos? ¡Uy! ¡Uy! Me ves con cara de gracia. Son dos ciegos. Y uno le dice al otro, ojalá lloviera. Y el otro le contesta, ojalá yo también. No puedo, tío, no puedo. Para. Tío, que no quiero reír. ¡Ah! No quiero reírme. No, ya está, río. Estoy. No quiero reírme, tío, es que... Tres días después... ¿Por qué te pones esto ahora? Porque tengo frío, tío. Tantas corridas en mi cara que al final... Puta vida. Va, me toca, va. Es que yo sé mucho contenerme la risa, ¿eh? Lo que a esto podría pasar que el reto se convirtiera en un poco pesado, pero... Voy a reír. Vale, vale. Yo no, ¿eh? No, ya. Entre techos. Sí. ¿Qué le dice el techo del comedor al techo de la cocina? Techo de menos. ¿No? Otro, ¿no? Sí. ¡Hijos de puta! Tú, cuidado. ¿Qué pasa si se va la luz en una escuela privada? No se ve ni un pijo. ¿No sale? No se ve ni un pijo. ¿No? No. Me lo he aguantado. Bien. Pues tíratelo si quieres. La risa. Va. Otro. Explícame. Último. No tienes ni idea de lo que soporto. Una ciudad de Portugal. Esta mierda. Esto no es risa, esto es una puta. No. Si tengo que reírme por reírme, mejor me río yo solo.
10.000 likes y me río. ¡Oh! Vale, es una puta mierda el chiste, pero seguro que os va a gustar. Dice, hombre, Juan, ¿cómo has cambiado? Yo no soy Juan. Más a mi favor. ¿Y dónde te coño está Juan? Juan iba un día por la calle caminando tranquilamente cuando se encontró con un obstáculo y decidió evidentemente ver qué había dentro de él. ¿Qué pasa, bro? No, aquí del rollo, ¿sabes? Venga, pírate para acá. Para acá. Venga, vale. No, no, era broma. Es que no lo hemos pillado, tío. ¿Cómo que no? No son buenos, no son buenos. Son chistes que no son buenos, tío. ¿Cómo se puede hacer llorar a un bebé dos veces? ¿Dos veces? Dos veces. Pues... Tengo que advertir que es muy malo y yo no estoy a favor de este tipo de chistes, pero... Respóndeme. ¿Cómo se puede hacer llorar a un bebé dos veces? ¿Me lo dices? A mí no me lo tires, que es mi chiste, ¿eh? Limpiándote la polla de sangre con su osito de peluche. No, tío. Este chiste no es bueno. Chavales, 100.000 likes y me río. Bueno, chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya lo sé, se nos va de las manos, pero no pasa nada. Somos felices y eso es lo importante. Lo importante es entretener, disfrutar y no perder ni un segundo, porque esto es sonoro. Por cierto, ya sabes, un me gusta, un comentario y demás sería importantísimo para nosotros y en efecto para mí para seguir adelante, porque ya sabéis que el canal está bastante inactivo, por no decir muerto, y sigue estándolo. Pero bueno, yo estoy vivo, por suerte y feliz. O sea que gracias por todo, un besazo y hasta el próximo vídeo.